Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos el centro ecoturístico Cascadas Aconco. Cascadas Aconco se encuentra ubicado en la comunidad de Xaltatempa de Lucas, al norte del estado de Puebla, a una hora del pueblo mágico de Tetela de Ocampo. Este lugar cuenta con cabañas, un truchero y restaurante. Ofrece actividades como senderismo y rapel. El teléfono de contacto lo podrás ver en la caja de comentarios. La reserva natural cuenta con dos cascadas. La primera, llamada Cola de Caballo, de 35 metros de altura. Lo mejor de todo es que esta cascada cuenta con un pasadizo por atrás donde puedes admirar de cerca su belleza natural sin mojarte. La segunda cascada lleva el nombre Velo de Novia y tiene una caída de agua de 90 metros. En su base se puede admirar ese color tan hermoso, azul turquesa. También podrás disfrutar del impresionante cañón donde se encuentra grabada la luna en la roca. También podrás disfrutar de un columpio que te invita a sacar el estrés meciéndote en medio de su bosque. Sé que es un lugar que te encantará, así que te invito a ver a fondo mi experiencia en esta hermosa reserva natural de Aconco. Muy bien, llegamos aquí a una base en donde está el nombre de Aconco. Vean, hay una pileta de agua donde, bueno, va cayendo el agua en diferentes partecitas. Aquí se va haciendo como una pequeña pileta. Muy bien, llegando aquí a estas letras, vamos a empezar a descender a lo que son, digamos, ya lo que son las cascadas. Deben de tener cuidado, la verdad, miren, yo hasta me vengo amarrando aquí así, porque esta bajada te va a conducir a un puente metálico, vean. Aquí ahorita nos vamos a tomar unas fotitos, pero vean, este es el puente metálico al que te vas a encontrar para cruzarlo y llegar a las cascadas. Amigos, vean, al final del puente tienes que venir con tu cubreboca puesto porque hay un lugar en donde te sanitizan. Aparte de que está uno en medio del bosque, hay un sistema que aquí prácticamente es para sanitizar. La señorita lo va a activar y es donde yo voy a pasar ahorita a sanitizarme. Vean, vean cómo se sanitiza uno. Ahí está. Muy bien. Una vez que ya pasé este arco de sanitizante, pues ahora sí ya podemos tener acceso a lo que son las taquillas. Aquí prácticamente, señorita, el costo para poder entrar a las cascadas, ¿de cuánto es? 35 pesos por persona. Vean, aquí es donde tú llegas a esta base, donde está esta cabaña.
y aquí es donde te ofrecen las cascadas, el rapel, tirolesa, paseo a caballo, restaurante, y hay una pequeña tiendita, vean, hay una pequeña tiendita donde tú puedes comprar tus productos. Exactamente, mira, terminando el puente te encuentras con la taquilla de cobro y son 35 pesos por persona. Aquí hay unos teléfonos donde tú los puedes contactar. Ah, ok. Esta es una guía de Tetela de Ocampo. Bueno, ahí están, vean. Ahí están los teléfonos a donde tú te puedes contactar con ellos para poder pedir informes, para poder ver cómo... Bien, ahí está, miren. Estamos entonces en las cascadas Aconco. Vamos a preguntarle a nuestra amiga, la responsable de esta área. Amiga, ¿qué es lo que nos ofrece este espacio para todo el turismo? Sí, bueno, aquí dentro de las cascadas en sí solo abarca lo que es la visita a las dos caídas de agua, y como actividad extra tenemos rapel. El rapel tiene un costo de 250. ¿Qué les incluye? Les incluye dos prácticas de 10 metros cada una y una en cascada que abarca 75 metros. No importa si nunca lo han hecho, para eso se realizan las dos prácticas. Ok, muy bien. Fuera de aquí tenemos cabañas, restaurante, truchero, paseos a caballo, pero ya todo eso es en el otra área. Ok, muy bien. El turismo entonces puede ya dar el recorrido solo. Exactamente. Ok, muy bien. Pues vamos a avanzar, amigos, vamos a avanzar hacia lo que son las cascadas de Aconco. Es lo que me acaban ya de notificar, que se llaman cascadas Aconco. Vean, aquí hay un columpio. Hay un columpio en el cual nos vamos a subir para poder disfrutar de estas alturas. Las cascadas están hacia de este lado. Vamos a ver un mirador, hay un mirador. Hacia acá arriba hay un mirador. A ver, vamos a ver de este lado, vamos a explorar, porque andamos explorando estas cascadas tan impresionantes aquí en Aconco. Muy bien. Uf, vean, aquí hay un pequeño mirador, el cual es espectacular. Está prohibido el paso, dice ahí. Vean, desde aquí ya se empieza a ver la primera cascada. Vean qué belleza, vean qué belleza de lugar. Impresionante la cascada. Pero vean qué belleza, estamos ahí en la primera cascada. Ahí está, vean qué belleza, vean qué belleza. Wow, es impresionante, impresionante esta cascada. Vean qué belleza. Eso es lo que yo amo de la vida, eso es lo que yo amo de la naturaleza. Vean qué belleza, es toda la belleza en la expresión máxima de la naturaleza. Vean qué chulada.
Amigos, después de que vimos la primera cascada, vamos a seguir avanzando, pero vean, les quiero decir algo. Es un lodazal el que prácticamente te vas a ir encontrando en la vereda, por eso es necesario que te vayas agarrando, pues yo creo que del barandal este de este, una cerca que tienen de madera, porque de verdad, vean cómo está de lodoso aquí en la orilla de la primera cascada. Aunque es una verdadera belleza, es una verdadera belleza, pero pues bueno, deben de tener cuidado, porque literal, vean, es lodo, lodo con ganas, el cual te puede provocar una caída, pero vean, nada como la belleza de esta cascada, vean nada más, vean qué chulada. Vean, el camino que te conduce en la parte de atrás de la cascada es similar a la cascada que está en Chilchotla. Pero vean qué belleza de cascada aquí. Estamos pasando justo atrás de esta impresionante cortina de agua. Me encanta, vean, aquí puedes tener un pequeño descanso mientras observas la enorme caída de esta cascada. Vean nada más, qué chulada, qué belleza. De verdad que se los recomiendo al 100%. Vean qué belleza de cortina de agua. Muy bien, amigos, pues vamos a pasar de este lado. Estamos en la parte de atrás de la primera cascada. Vamos a avanzar nuestro recorrido, porque continúa hacia acá. Vean, ahí está un mapa y ahí nos dice, usted está acá. Vamos a continuar para poder llegar hasta donde está el estanque de truchas. Pareceme que hay de truchas. Vamos a intentar bajar hacia lo que es la base de la cascada. Vean, ya la estamos viendo ahí. Vean de lado cómo se ve de impresionante. Ahí está. Vean, de este lado hay unas rocas, pero hay un letrero muy importante, vean, y les repito, dice, no olvides su basura, ¿sale? No olvides tu basura si es que vienes a este lugar tan impresionante. Este es un santuario natural, el cual todos como seres humanos debemos de cuidarlo, ¿sale? Muy bien, vean qué belleza, creo que la bajada para la cascada es de este lado. Sí, ¿verdad? El de la derecha, vean qué belleza. Muy bien, amigos, pues de la cascada número 1, ahora sí ya nos vamos a la cascada número 2. Vean, e inmediatamente aquí ya está la señalética, vean, dice ahí segunda cascada. Y pues sigue el camino
Sigue el camino, es un clima tan favorable, tan rico. Vean, me tocó un día extremadamente hermoso, hermoso con toda la extensión de la palabra. Es de verdad una exquisitez el estar disfrutando de este aire tan hermoso, tan rico, de este aire puro, que hasta duelen los pulmones, se lo juro. Duelen los pulmones de respirar este aire tan puro. Y vean, todo lo que es la orilla de este gran peñasco, vean. Este gran peñasco, qué hermoso se ve. No me quiero imaginar en un terremoto. ¡Wow! Se debe ver impresionante. Pero bueno, vamos a avanzar por este pequeño sendero que hicieron aquí para el turismo. Te repito, no te confíes. Debes de ir sujetándote de el cerco de madera para que pues obviamente tengas más seguridad y más estabilidad. Vean toda la inmensidad, vean toda la inmensidad. Qué hermosura de lugar, qué hermosura de lugar. Vean, amigos, qué hermosos senderos, vean el heno que se está colgando ahí, vean el heno que cuelga ahí. Díganme si no parece de película este lugar, amo este tipo de lugares. Vean, vamos a continuar, porque la verdad a mí me llena de emoción el ver qué cosa es lo que me voy a encontrar después de que encuentre una curvita. Vean, esto es lo que me va emocionando a mí, de hacer senderismo en el bosque, en la montaña. Porque dice uno, ¿qué me espera a la vuelta? ¿Qué paisaje tan rico me espera a la vuelta? Vean. De verdad, es una hermosura. Vean nada más toda esta belleza. Díganme si no vale la pena esta belleza totalmente natural. Vean el tipo de piedra, las capas de rocas que se van formando por miles y miles de años. Vean qué nos ofrece la naturaleza tan rico. Y muchos prefieren irse a encerrar con sus amigos a un antro, a emborracharse sin sentido, como estúpidos. Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? A mí me encanta la naturaleza. Y amo la naturaleza. Vean qué belleza de lugar. Muy bien, amigos, pues llegamos a la segunda cascada. Vean qué belleza, desde aquí ya se logra ver. Vean qué belleza. Wow, impresionante cascada. Vean qué belleza se ve desde aquí. Muy bonita cascada, vean qué chulada. Wow. Muy bien, pues vamos a avanzar para observar de cerca esta maravilla natural. Esta es la cascada número 2 aquí en Oconco. Vean qué belleza. Vean qué belleza, desde allá arriba se desprende toda esta hermosa cascada. Vean qué chulada. Chulada, chulada, chulada.